Puede costarlo, sí. En realidad, cuando la economía está bien, cuando la economía está bien, y cuando más o menos a la mayoría de la gente no tiene problemas económicos, sabiendo que hay una parte que siempre tiene, en general sigue al gobierno que está. Eso ha sido tradicional en el Uruguay. O sea que no hagamos muchas olas, si este viene bien, vamos con este. Cuando la economía viene mal y en declive, porque no es que exista una crisis como la del 2002 ni cosas por el estilo. Sabemos que hay un enlentecimiento importante que frena. Veníamos en un auto como a 180 y el auto hoy anda a 80. En ese andar 80 hay gente que se pone, se malhumora, porque había alcanzado en los años previos un modo de vida y un nivel de vida superior y ahora no. Entonces se empieza a fijar en algún despilfarro, en cosas que no estuvieron adecuadas, en gastos que no estuvieron adecuados, y decir, bueno, capaz que cambio. Ahora, yo les aviso, si cambian para los otros, una cantidad de avances que han habido durante este gobierno del Frente Amplio van a desaparecer. Porque es la lógica. Viene el torniquete, y muchas veces viene el torniquete para una cantidad de derechos adquiridos, y eso se ve también a veces en el comportamiento en las encuestas. Sabemos que el Frente Amplio ha bajado en las encuestas, pero hay un porcentaje que no se va para el otro lado. Yo creo que con inteligencia están viendo que el otro lado, que es quienes nos fundieron el país en el 2002, no hay demasiadas soluciones.